Hola, para gente que lee comentarios en mis vídeos o incluso ve algunos vídeos míos que pueden dar a entender así alguna cosa, no es nada nuevo el que yo no como productos animales y que me importan otros animales más que los humanos, o sea, me importan los humanos y otros animales, y me importa que sufran y me importa que disfruten. Me sugirieron varias veces que hiciera un vídeo al respecto y era un poco reticente porque alguna gente se pone muy cínica con esto y se montan broncas y jaleos y debates un poco, que yo estoy un poco harto de ellos. Porque yo dejé de comer animales ahí sobre los 15 años y después estuve muchos años metido en el movimiento animalista ahí muy, 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 muy a saco. Y entonces estoy de debates y cosas de esto hasta las narices, la verdad. Entonces, no tengo mayor interés en entrar en debates, pero voy a exponer un poco mi perspectiva al respecto. Primero me gustaría que me vieras como Andrés Solo hablando de su opinión sobre el tema y no sobre otro de esos que dicen que. Porque yo no soy otro de esos que nada, yo soy yo con mis ideas y mis actitudes y mis opiniones y muchas opiniones y quizás incluso más actitudes de mucha gente animalista o que defiende a los animales o que es vegana o así, pues a mí me repatea tremendamente porque hay muchísima gente que es muy arrogante, que es muy chula, que es muy despectiva, que es muy elitista, que se cree muy guays por ser vegana o por ser animalista o cosas de estas. Entonces, no me gusta que me identifiquen con ese tipo de personas porque yo no tengo nada que ver con ellas. No tengo nada que ver con la gente que te dice que eres un asesino y un cabrón y no sé qué por comer animales. Esa gente hace unos meses o hace unos años estaba comiendo animales y no estaba con el plato de carne delante diciendo, ¡ah, qué bien, qué ha sufrido este animal! ¡Cómo me gusta que lo ha sufrido! Había estado encerrado, como su cadáver. ¡Ah! No lo vemos así normalmente. Normalmente lo vemos como un trozo de carne que nos ponen ahí y que no pensamos en qué ha vivido ese animal antes de estar en nuestro plato o en otros aspectos de nuestra vida. Normalizamos el uso de animales como cosas, como recursos, y entonces luego no nos paramos a pensar en cómo le afecta el trato que le damos. Metemos a pájaros en jaulas, metemos a peces en peceras, solo por tenerlos ahí. Y nos comemos animales cuando es algo totalmente evitable, en la mayoría de los casos. Hay gente que vive en zonas árticas o en zonas desérticas o así, pues que lo tienen muy difícil para no comer animales. Pero para la mayoría de las personas en gran parte del mundo, pues es posible vivir sin comer animales. ¿Qué pasa? Que no nos lo hemos planteado muchas veces, porque vemos a los animales como cosas. Yo solo comía carne y pescado y, bueno, carne y pescado es un poco lo mismo, pero carne de diferentes animales y leche con cereales y pasta con atún y patatas fritas. Y eso hasta los 14, 15 años, hasta los 15 años. Y un día hablando con alguien, me hablaba de hacer una empanada vegetal y ¿por qué hacéis eso vegetal? A mí no me gusta. Empezamos a hablar y yo daba mis argumentos que se iban cayendo uno a uno y en una hora me vi allí diciendo, pues sí, sí que estoy aplicando unos criterios hacia el resto de los animales que son equiparables a los que usan los racistas para justificar la discriminación o sometimiento de gente que no es blanca, por ejemplo, o de hombres a mujeres, o de ricos a pobres. Estoy validando el utilizar a alguien como un recurso para beneficiarme yo por el mero hecho de que pertenece a un grupo al que yo no pertenezco. Y por el mero hecho de colocarme yo en un estatus superior por pertenecer a ese grupo y no al otro. Entonces mi relación con el resto de los animales pues es intentar vivir causándoles el menor daño posible. Esto tiene muchas implicaciones y esto no es un todo o nada.
Y esto a lo que te lleva es a hacer sufrir a menos animales, no a que ningún animal sufra por ti. Desde el momento en que conduces, te estás arriesgando a que se te crucen animales que puedes atropellar, lo estás produciendo, estás haciendo que se produzca combustible, que se transporten cosas, ahí en mareas negras, se mueran atropellados un montón de animales por el transporte y la producción de cosas. O sea, un humano occidental mata a muchos animales con su vida cotidiana y uno no occidental menos, pero también vas por el río y vas pisando un montón de lagartijas y ranitas y de todo sin darte cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que bueno, que si comes carne, si compras carne, esa carne se produce alimentando a los animales con piensos, generalmente hechos pues en gran parte a base de soja. El 80-90% de la soja producida mundialmente se dedica a la alimentación del ganado y es un problema gravísimo porque gran parte del Amazonas se arrasa para hacer plantaciones de soja y otros alimentos para alimentar ganado y también se hacen pastos para ganado. El Amazonas y muchos otros bosques y selvas y así. Eso hace que la cantidad de comida que se produce por metro cuadrado sea mucho menor, porque se pierde muchísimo alimento, muchísima proteína, hay gente que no olvida proteínas, en la transformación de esa planta o de ese material vegetal en material animal. Y de hecho ya ahora algo que veníamos diciendo desde hacía décadas, algunas personas ya empieza a decirlo la ONU y empieza a decirlo la... bueno, organismos oficiales, que el consumo de carne es una de las principales causas de deforestación y desertización del planeta y de aumento del efecto invernadero, del calentamiento global. Esto lo digo porque, aparte de cómo afecta al individuo que encierras desde pequeño, que separas de su madre, lo encierras, lo alimentas con una mierda y lo tienes sometido y hacinado y enfermo hasta que lo engordas lo suficiente y lo matas, aparte del sufrimiento que le causas a ese animal y a los miles de millones de animales que están en esa situación, también le causas mucho sufrimiento a muchos animales que mueren como consecuencia de eso también. Entonces, yo como prefiero vivir haciendo menos daño a los demás, porque me siento mejor, pues no como animales, ni visto animales, ni compro animales en general, ni productos animales. A mí eso de entrar en si tú eres culpable por hacerlo o no eres culpable, así, a mí no me importa una mierda. Yo no busco culpables, yo busco soluciones. Y yo creo que lo único que está en mi mano es que yo hable con otra gente, les explique mi postura, si me la piden a veces, si no, yo no voy por ahí dando la vara. Y que si le ven sentido, pues que dejan de comer animales. Para mí eso es una alegría, la verdad. De comer o de utilizar animales en otros aspectos. Es una alegría porque a mí me gusta que haya menos animales que sufran. Pero no tengo ningún interés en hacerse sentir mal a la persona, ni en culparla de nada, ni en ponerla en contra del veganismo, como hacen tantos veganos con su actitud, que parece que prefieren una sociedad en la que se explota animales porque si no se hiciera ellos no serían especiales. Es por esta actitud que tengo no beligerante hacia quienes utilizan animales que me marginan y que me critican y que me insultan y que me llaman de todo dentro del movimiento animalista y es por lo que tengo que andar un poco a mi rollo porque gran parte del movimiento animalista anda al rollo de eres un cabrón, eres no sé qué, olvidando eso, olvidando que es una cuestión cultural, es como hay viejos que vivieron el franquismo y que tienen comportamientos machistas y que son buena gente, que hablas con ellos y con su mujer y ambos tienen comportamientos machistas.
Y sin embargo, no es que veas que el tipo es un misógino y que desprecia a su mujer ni nada. Es que lo han normalizado. Y lo mismo pasa con mucha gente que usa animales. Luego existe, igual que con el machismo, pues gente que es muy cínica y que aprovecha su estatus de superioridad y de privilegio respecto al resto para burlarse y para ensañarse. Y eso ya no me gusta nada. A mí que alguien se burle de alguien porque esa persona prefiere hacer menos daño a los demás, y dices, oye, ¿a qué andamos? ¿Sabes? ¿En qué se ha metido contigo? Y toda esa gente, por ejemplo, que hoy en día es tan misógina, que no simplemente reproduce una mentalidad que ha adquirido a lo largo de su educación y a nivel histórico y así, sino que encima se pone a elaborar teorías sacadas de la manga, con datos sacados de la manga, que de algún modo hablan de las mujeres, y dicen las mujeres no sé qué, y las mujeres son así, y detestan a las mujeres por algo. Eso ya tampoco me gusta mucho, no me gusta nada. Pero gente que actúa de determinada manera porque no se ha planteado otra cosa, o bueno, a veces te lo planteas y sin embargo sigues pensando lo mismo, ¿no? Si tienes una... Yo lo que pasa es que nunca he encontrado a alguien que esté, por ejemplo, en contra del racismo, del sexismo, o la homofobia o así, y que sepa mantener una coherencia entre esos criterios y a la vez justificar el sometimiento y la explotación de no humanos. A no ser que digas, pues yo... mi criterio es que yo soy humano y tú no. ¡Hala! Pero ese es el mismo criterio que el del racista. Yo soy blanco y tú no. Entonces es lo que llaman discriminaciones arbitrarias. Bueno, ya estoy metiendo ahí mucho lío. Yo básicamente no uso animales o procuro no usar animales y procuro evitar hacerles daño porque prefiero un mundo con menos sufrimiento. Y me gustaría que todo el mundo prefiriese lo mismo y que hubieran menos animales sufriendo. Y dentro de los animales incluyo a los humanos, porque los humanos son animales. Y si te encuentras alguna vez a un vegano que sea misántropo, recuérdale que eso es especista y que discriminar a alguien por su especie no tiene nada que ver con el veganismo. Y que una cosa es que igual incluso prefieras que desaparezcan los humanos por una cuestión práctica de cuánto hacen sufrir a otros animales y a otros humanos. Y otra cosa es que los culpes por ello o consideres que son escoria por ello. Las cosas ocurren, en el universo ocurren un montón de cosas y hay organismos que actúan de determinadas maneras. Y si analizas todo bien en profundidad, eso de los buenos, los malos y todo eso, a mí no me encaja, se me viene abajo. Entonces, yo prefiero intentar entender las circunstancias, porque si no entiendes las circunstancias, tampoco eres capaz de cambiar las cosas. Y las circunstancias para mí en este tema es que hay una falta de cuestionamiento de nuestro trato con los demás animales. Entonces, lo que creo que es útil en ese sentido, si quieres reducir o terminar con eso, es hacer que la gente se lo cuestione. Y más allá de eso, no sé si puede deshacer mucho. Y no sé si tiene mucha efectividad el hacer mucho. Porque el meter con calzador y el presionar y el hacer sentir culpable y todo eso a alguien, yo nunca he visto que haya ayudado a nada, a ningún animal. Yo antes, cuando era adolescente, eran brasas de la hostia y era agresivo con mi discurso y así, y lo que conseguía era alejar a la gente y que me mandaran a la mierda, como hago yo ahora con muchos veganos. Por suerte cambié, por suerte muchos veganos cambian, por suerte el veganismo pierde un poco el estigma que tenía. Y lo que ocurre es que siempre va a haber esos veganos gilipollas que yo invito a que sean vistos como ese vegano gilipollas o esos veganos gilipollas, no como los veganos que son gilipollas. Siempre dan más la nota quienes son más gilipollas dentro de todos los colectivos. Siempre se estigmatiza a todo un grupo de personas porque los que más gritan, son los que más se notan y a veces son los más gilipollas. Y nada más, eso.
Espero que nadie se ofenda porque yo expreso aquí mi opinión respecto a mi trato respecto a los otros animales. Y espero que esto no dé pie a un largo debate que me cansaría mucho. Si queréis os puedo dar links a textos que he escrito sobre el tema si en algún momento tenéis alguna duda sobre un tema concreto. Si me es muy sencillito responder, pues lo respondo, y si os puedo responder con un texto que haya escrito, pues me hacéis un favor, me evitáis escribir más. Y nada, un saludo y que estéis muy bien.